Parrusear en casa, parrusear en casa, es aburrido, vamos a la terraza, vamos a la terraza, por ti lo haré, por ti lo haré, por ti lo haré. Parruseando, 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 hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y también te dejo por aquí arriba mis redes sociales. Gente, ay, 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 se acerca el veranito y yo creo pues que las influencers, pues no sé, con los calores, yo creo que son los calores que les hacen hacer así cosas extrañas. Gente, hay una cosa que a mí me da una rabia tremenda y sé que a vosotras también, y es cuando estas influencers que cobran, o sea, que dices, eres rica, y no solo es que seas rica, sino que encima la mitad de las cosas te salen gratis. Bueno, pues cuando de repente esta gente trata de hacerse la humilde, ¿sabéis? Como de decir, no, si es que yo soy igual que vosotras, ¿eh? Que yo también me quejo de los precios que hay en los supermercados. Que dices, faltaría más de que por el único hecho de que te salga el dinero por las orejas, no puedas tú quejarte de que las cosas están caras o no. Pero una cosa es eso y otra cosa es tratar de convencerle a la gente de que todavía tienes un sueldo mileurista. No, cariño, hombre, mileurista, pero con unos cuantos ceros más detrás. Y es que esta gente no se limita a decir que las cosas están caras. Esta gente directamente es en plan, ay, es que no sé, no sé si me lo voy a poder permitir. Venga, va, haremos hoy una excepción. Si es que a ti te puede gustar más un supermercado más que otro, y al final todos miramos la ofertica. Pero gente, que estamos hablando de influencers que cobran un dineral. Lo siento, no, no te puedes comparar con cualquier ciudadano de a pie. Gente, que hay influencers muy tacañas, que os lo digo, que son de la Virgen del Puño Cerrado. Gástate los cuartos, hombre, por el amor de Dios, que tienes dinero para aburrir. Y bueno, gente, pues esto a Verdelis le gusta hacerlo mucho, porque yo todavía, eso se me ha quedado a mí grabado, ¿eh? Pero ya, aquel día que la vi en un supermercado y querían hacer los niños como una manualidad con galletas. Eran unas galletas que creo que se juntaban y se podía construir una casa o algo así. Y la caja de las galletas costaba 4 euros. Yo entiendo que para una familia que le cuesta llegar a final de mes, le duele gastarse esos 4 euros en una caja de galletas. Pero Verdelis, o sea, ¿en serio te vas a gastar un día de tu vida excepcional 4 euros en una puñetera caja de galletas? Y lo estás grabando en vídeo y lo estás diciendo en plan, no sé, tendré que hacer una excepción. Y bueno, gente, ¿qué es lo que ha hecho esta vez nuestra musa? Que por algo es nuestra musa. A ver, pues resulta que son los Sanfermines y entonces han montado feria y claro, pues lo típico, que las atracciones y tal para los niños. Y todo, ya sabéis lo que te cuesta una entrada en cualquier atracción. Te puede costar perfectamente 4, 5, 6 y hasta 7 euros dependiendo de la atracción. Que digo yo que esa gente también se tendrá que ganar la vida y luego también querremos que esté todo en perfectas condiciones y que cuando estés ahí arriba pues no se descuelgue el puñetero asiento de la montaña rusa y te vayas a tomar por saco. Quiero decir que esa gente pues también tiene que pagar sus cositas, sus autónomos, sus revisiones para que tú no te metas una leche. A ver, independientemente del debate de si las atracciones son caras o no son caras, ¿vosotros veis normal que una persona que cobra tal cantidad de dinero, que viven en la casa que viven, que tienen el ritmo de vida que tienen, vosotros de verdad veis normal decir, uff, es que las atracciones, es que lo malo es que cuestan de 4 a 5 euros, ¿eh? Bueno, uf, haremos un esfuerzo, que los Sanfermines solo son una vez al año. Haremos un esfuerzo. Un esfuerzo tendrá que hacer un padre o madre de familia que cobra un sueldo precario, que apenas llegan a final de mes y que tiene que guardar dinerico para que cuando llegue esa feria poder subirle a su hijo al menos a 2 o 3 cacharros. Esa familia tendrá que hacer un esfuerzo. Pero de verdad que una señora que se monta un gimnasio para ella, o sea, ¿en serio una persona que se gasta
todo ese dineral en ella, en utilizarlo ella. ¿Se queja de que le tiene que pagar 4 euros por atracción a sus hijos? La cuestión es, ¿por qué constantemente estas influencers tienen la necesidad de decir, hey, que yo soy como vosotros, que yo también escojo los kiwis de oferta, Sí, pero yo los escojo porque no me queda más remedio. Pero me parece como obsceno, ¿sabéis? Que personas que se ganan la vida muy bien y que son personas privilegiadas, se quieran poner al mismo nivel que el trabajador de a pie, comparándose y con ellos y diciendo, jolín, haremos un esfuerzo. No, a ti eso no te supone un esfuerzo. Aunque subas 3 veces a cada hijo en cada atracción, aunque subas 10 veces a cada hijo en cada atracción, no te supone una apretarte el cinturón y no te supone ese mes no poder pagar la factura de la luz porque te has gastado el dinero para tus hijos en la feria. O sea, tienen como una necesidad de mostrarlo al mundo, porque si tú vas al supermercado, primero que no tienen ni por qué grabar, pero bueno, ya que lo grabáis todo, tú vas al supermercado y si tú no le dices a la gente qué precio tienen esos kiwis, esa gente ni lo ve. O sea, quiero decir, si tú te limitas a ir a la feria y ya está, ay, pues mirad, gente, qué ambiente hay en la feria, aquí con los Sanfermines, venga, qué bien nos lo estamos pasando. No, pero es que tenéis la necesidad de decir, es que fíjate, ahora nosotros el desembolso, anda que me viene bien a mí este mes, hacer este desembolso, 4 euros por niño, madre mía, es que me parece obsceno. O sea, quiero decirte, esos niños no se merecen un viaje en la montaña rusa o en el castillo del terror. Esos niños se merecen un puñetero pase VIP a Disney todos los putos días del año. Esos niños se han ganado los kiwis, pero los más buenos, los más caros. Esos niños se los han ganado. No los kiwis de oferta, no, los caros, porque se los puedes comprar. Es que ya está bien, hombre, es que ya está bien, es que luego las ves como ellas se van a la peluquería mientras a ellos les cortan el pelo mal cortado, ahí a ojo de buen cubero, con las tijeras de la plastilina. ¿Eso qué tijeras eran? Las tijeras de la cocina, o sea, en serio, de verdad. Y ellas con sus tratamientos, sus tintes, sus pinchis, sus máquinas de no sé qué, su máquina de correr, su máquina de no sé cuánto, y las criaturas. Nos vamos a quejar ahora porque es que qué caras que están las atracciones. Venga, hombre, mira. Y bueno, gente, pues poco más que decir, excepto que nuestra Carla Barber ya enseña tanto a su hijo como a su marido. ¿Qué os parece? Es que esto es así. Esto es una involución. Aquí, en lugar de evolucionar, aquí involucionamos. O sea, es decir, que este señor prácticamente no aparecía absolutamente para nada, Decían que iban a proteger a su hijo, que no lo iban a sacar, que patatín, que patatán. El niño está saliendo cada 2x3. Al niño se le ve la cara perfectamente. El niño lo que no lo sacan así, digamos así, tal cual estoy yo, de frente y racataca. Pero al niño lo graban medio de perfil, lo graban desde arriba, lo graban de frente pero desde arriba, lo graban en diferentes ángulos que ella se piensa que desde ese ángulo no se le puede reconocer. Chica, ¿tú no estás cansada de hacer ahí malabarismos para tener que grabar a tu hijo? Te lo digo de verdad. O sea, para sacarlo como lo estás sacando, sácalo ya directamente. Si es que te lo dije una vez, lo que está haciendo es como un puzzle, ¿vale? Ahora la gente coge una foto de aquí, de allá, hace un puzzle y te sacan la cara de ese niño. Te lo digo. Y bueno, total, que lo que ha hecho con el marido, pues es 3/4 de lo mismo. Se ha cogido al marido y yo creo que con la excusa de que era su cumpleaños, le ha hecho como un pequeño homenaje en plan, ay cariño, lo que te quiero yo, porque no puede haber una persona en la vida que sea más buena que tú, más generosa que tú, porque eres especial, porque eres el mejor. Y bueno, pues le ha sacado en un montón de fotos ahí en los stories, que es que al hombre se le ve la cara también. No, es que no voy a enseñar la cara del niño, tampoco voy a enseñar la cara de mi marido. Si la estás enseñando. No sé si sabrás que a las personas también se les puede reconocer por su perfil. De hecho, o sea, sí, incluso por la parte de atrás. No sé, os lo digo en serio, el concepto que tiene esta gente de, no, yo no le saco la cara, yo la cara no la saco. Y dices, ¿que no le sacas la cara? Pues nada, mira, no iba a sacarla ni al marido,
ni al niño. Y ahora ha sacado a los dos. Sí se le ve, sí se le ve. No, pero es que mira, es que justo pasaba una mosca por aquí delante y la mosca ya le ha pixelado los ojos. En fin, gente, una pena, chica. Una pena lo que se está haciendo con los niños influencers. Gente, dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto. Si os ha gustado, darle like, compartid, suscribiros al canal, activad la campanita de notificación en la opción de todas. Os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.